Amigos, y nosotros hoy tenemos una visita muy especial aquí en Estrenos y Estrellas a través de su noticiero Venevisión, porque yo voy a recibir a alguien de la casa, a un galán. Belleza. Me encanta tenerte aquí. Víctor Drija, bienvenido gracias. A tu casa. Muchísimas gracias. Bueno, un placer estar aquí. Saludos a todos los que están en sintonía del noticiero. Víctor, ya lo dijimos, esta es tu casa, somos tú y yo. Fue como algo que te abrió camino para todo lo que has venido cosechando, que han sido muchísimos éxitos, y por supuesto nos vas a hablar de ese gran disco, que además vino un Víctor por partida doble. Vamos sí, a ver aquí. Vinieron dos Víctor. Me encanta, me uno encanta. Aquí y el otro acá. Pero sí, bueno, imagínate, muy contento. Sí, definitivamente, Somos Tú y Yo fue una oportunidad bárbara que me permitió mostrar para todo lo que yo me había preparado y mostrar lo que me apasiona hacer, que es arte, ¿no? Al terminar Somos Tú y Yo, tuve la posibilidad de hacer dos discos con el grupo, y ahora estos dos discos en solitario. El primero fue Pasado, Presente y Futuro, y ahorita que estamos con Romance Dance, que estoy lleno de ilusión al respecto. Y de romance, puro romance. Esa canción de Única me encanta. Sí, hay muchas gracias. Tengo que confesarlo, voy a confesarme fan de Víctor Drija. Muchas gracias. Bueno, tengo que agradecerte a ti y a toda la gente, porque sentimientos como eso hicieron que el tema justo esta semana llegara al primer lugar del Record Report aquí en la cartelera nacional. Y bueno, cada vez que nosotros logramos algo así, pues mi sentimiento de gratitud es inmediato, y necesito expresarlo por todos los medios posibles. Romance Dance, tu segunda producción discográfica en solitario. Sí. Tuyo, solito, tu disco. Además, la gran mayoría de las canciones son compuestas, escritas por ti. Tú te sientas, compones, eso es lo que le sale a Víctor. Sí, sí, incluso la composición para mí es un arte pues magnífico, porque me da una sensación que no me la da ni siquiera pues bailar o cantar o actuar en tarima, ¿no? Bueno, ¿regresarías a cantar en un Miss Venezuela? ¿Te gustaría, Víctor, volver en compañía de tu hermano, como ya lo pudimos ver? Claro, por supuesto, me encantaría. Sería una experiencia fabulosa, y más todavía en compañía de George. Claro que sí. Ustedes se la comieron, nosotros estamos viendo eso en pantalla y fue maravilloso. Tus videoclips son sensacionales. Además, son esos videos que cuentan una trama, hay todo, es un romanticismo. En uno de los videos te casabas, inclusive. Sí, en el último, en el del desenlace. Y queríamos contarlo así, Fede, porque siento que en este momento la gente está ávida como de propuestas diferentes, ¿no? Entonces no queríamos hacer el clásico video que hubiese sido siempre la apuesta más segura y lo más fácil, sino pues más bien tratar de darle a la gente, de una u otra manera, intentar llegar a lo que la gente se merece, porque la gente se merece muchísimo más de lo que uno da. Y decidimos hacer un proyecto audiovisual que se contara en tres partes, con tres sencillos diferentes, y que fuera además viajando cronológicamente en el tiempo. Uno ve la primera historia, que es Amanecer, con carácter sensual, y lo ve que es la historia del medio. Después ve De Ti No Me Voy a Olvidar, que es la parte dramática y es lo que viene antes. Y Única, que es el desenlace, es la parte pues comedia, ciencia ficción. Y yo creo que pues tratábamos como de eso, de que cada video fuera una propuesta alterna, algo diferente, que fresco. Víctor, vienes cargado de muchísimas cosas, y por supuesto tienes que darnos una gran noticia y dárselas a todas tus fanáticas a través de la gran pantalla de Venevisión, porque vas a firmar autógrafos. El 8 vamos a estar aquí en el Centro Comercial San Vil en Caracas a partir de las 4 de la tarde, todas las firmas autógrafos. Mil gracias por haber estado gracias, aquí. Y bueno, ti, lo último que le quieras decir a todas esas fanáticas a través de Estrenos y Estrellas. Por supuesto, bueno, mi agradecimiento de siempre por brindarle este apoyo incondicional a todo lo que hacemos, sobre todo a esta segunda producción solitaria que se llama Romance Dance. La pueden conseguir en www.victordrija.com, en moneda local, te llega hasta la puerta de tu casa o de tu oficina, porque desarrollamos una plataforma para ajustarnos a tu tipo de vida. Muchísimas gracias, él es Víctor Drija y estuvo aquí con nosotros. Nos vemos en una próxima emisión de su noticiero.